Mis amados hermanos, como siempre, bienvenidos. Bienvenidos al tiempo que tenemos de la providencia de nuestro Dios en su palabra. Leíamos ayer en el libro de Deuteronomio aquella declaración de Moisés, hermosa hasta hoy en nuestras vidas, en el reconocimiento de quién es nuestro Dios. ¿Qué nación grande hay? ¿Qué nación grande? Es decir, no es el poder de una nación, sino el Dios que está cercano al pueblo de esa nación. ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como lo está nuestro Dios, el Señor de nosotros, siempre que le invocamos? No había nación más poderosa en aquel entonces que la nación de Egipto, y sin embargo, esa nación que acudió a sus dioses no le respondieron. Sin embargo, el Dios de Israel le respondió y lo sacó con mano poderosa de esa nación para hacer de ese pueblo pequeño, unas 70 almas que llegaron a la tierra de Gosén, salieron 600 mil hombres de aquella tierra. Después, aproximadamente 604 mil o un poco más, se numeraron en ejércitos para ir hacia la batalla. Un pequeño puñado. Nacido de un huérfano como lo fue Abraham, alguien que dejó su tierra y su parentela, se convirtió de pronto en una gran nación. ¿Por qué fue una gran nación? Porque el Dios de Israel que le escogió, le hizo una nación hermosa, poderosa, en todo sentido. Vamos a ir en este día a una cita que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a partir del versículo 25 para seguir en el mismo orden de pensamiento que la Escritura nos marca. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos de lo que sucederá el día de mañana? ¿Por qué nos preocupamos del lugar a donde vayamos a llegar si Dios tiene control en el curso de nuestra vida? Él nos rescató, Él nos hizo, Él nos formó. Descansemos en Él. Descansemos en que Él proveerá para el día de mañana, así como descansó Abraham, el Señor proveerá. Descansemos en que la noche que sigue al día que nos ocupa, encontraremos como Jacob un lugar de descanso. ¿Qué nos depara el día más allá de hoy? Nos depara lo que Dios tiene para nuestra vida en su completo control y voluntad. Evangelio de Mateo, capítulo 6, le dice el Señor a su pueblo a través del Hijo de Dios, no solamente por medio de un profeta, sino por medio del Hijo de Dios, a quien Él envió para que nosotros pudiésemos descansar, no solamente en el propósito de salvación, sino en el descanso que da una vida que se acoge a su nombre, a ese Dios que responde a su pueblo, el cual ha llamado y escogido. 6:25 dice el Señor, ante la duda, ante la incertidumbre de lo que venía por delante. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Y acaso el hombre no se preocupa por el día de mañana? Y es bueno ocuparse en lo que tenemos que hacer en las tareas. Proverbios 31 nos habla acerca de la diligencia de una mujer que se ocupaba. La proactividad es justa y es necesaria. Pero la preocupación cuando no podemos obrar en un futuro que no llega. Ni aun los gobernantes o la nación más poderosa como la fue Egipto en aquel entonces, podía hacer lo que Dios había determinado que no se hiciera. Y tampoco podía no hacer lo que Dios había determinado que se hiciera. Faraón dijo, no saldrán, pero Dios había dicho, saldrán. Saldrán y el pueblo de Dios salió. No se preocupen, entonces dice nuestro Señor Jesús, por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Hemos pasado tiempos de crisis en pandemia y en esos tiempos de crisis el Señor proveyó. Aunque la cadena de suministros pudiese haberse quedado interrumpida, llegó el pan a nuestra mesa. Y ahora
que el mundo se vuelve a un nuevo orden, parece que las cosas escasearán más. Parece que cuando dependemos más de Dios, recibimos más. Y cuando dependemos más de nosotros, recibimos menos. ¿Parece o una realidad? Dijo el Señor, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y luego nos pone el ejemplo de lo que Él ha creado y de lo que Él sustenta. ¿Quién de nosotros se preocupa al día por dar de comer a un ave? ¿Quién de nosotros se preocupa por ir a depositar un pedazo de alimento en un lugar, en un nido de águilas, donde solamente Dios pueda hacerlo? ¿Quién de nosotros nos preocupamos si tan siquiera para ir a dar un pan al hambriento? ¿Quién de nosotros nos preocupamos por ir y servir un alimento a un perro que anda por la calle en busca de alimento? ¿Quién de nosotros nos preocupamos? Vamos ensimismados en nuestro proyecto de vida, vamos ensimismados en nuestro proyecto de trabajo, en nuestro nuevo plan. En ocasiones vamos ensimismados en un aparato telefónico en el cual absorbe toda nuestra atención. Vamos ensimismados en qué ropa me voy a comprar, qué vestido voy a tener para la fiesta futura, los zapatos, la cartera. Allí vamos. Y no ponemos cuidado y atención a aquellas cosas que nos rodean. En ocasiones ni a nuestra misma familia, ni a aquellos hermanos que están cerca de nosotros, ni al que tiene necesidad. Pero Dios no es así. Dios se ocupa de su creación. Y si Dios se ocupa de su creación, que da alimento a las aves, ¿acaso no se ocupará de nosotros? Las aves salen por la mañana en busca de lo que Dios les ha de dar. Y todas juntas, esa parvada va de una arboleda a otra, disfrutando la libertad de un cielo abierto en el conocimiento que Dios ha puesto en su inteligencia, cada uno según su inteligencia, confiando y descansando. El Señor nos pone este ejemplo y dice la Escritura, miren las aves del cielo, no siembran ni siegan, no siembran y sin embargo recogen el fruto de la siembra de otras. No siembran y sin embargo están tomando de la semilla. Y eso ha sido durante cientos y cientos de años y las aves siguen existiendo. Las aves siguen viviendo. La única manera en que esos ecosistemas dejan de existir es cuando el hombre pone su mano sobre esos lugares y entonces todo se distorsiona. Pero cuando Dios pone su mano sobre esos lugares, todo florece. Cuando el hombre pone su mano sobre lo creado, lo destruye. Cuando Dios pone su mano sobre aquello destruido, lo bendice y lo hace que entre en un orden y en una bendición. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo no descansar en ese Dios que puso orden en el caos, que de la nada creó todo, que de donde no existía nada, separó la luz de las tinieblas? Hizo un mundo bello para que viniera el hombre a través de la incitación de la serpiente y hubiera atraído el pecado a la muerte, y nosotros nos encontremos en esta situación. Pero aún en esta situación, Dios pone su mano, y no solamente pone su mano, sino manda a su Hijo, que a quien constituyó heredero de todas las cosas, para que nosotros podamos ir nuevamente a un mundo nuevo donde mora la justicia, donde mora la verdad, donde existe la vida eterna, donde no habrá más llanto ni más dolor, donde todo será luz en él, porque Dios habitará en medio de ellos. ¿A quién envió? Envió a Jesús. Y Jesús nos dice, no te preocupes, mire, mira las aves del cielo que ni siembran ni siegan, ni recogen en graneros. No almacenan en bitcoins, no almacenan
los fondos de reserva en los bonos del tesoro que tienen mayor valía y cuantía. Ellos no invierten en oro, ellos invierten en el Señor, donde ni la polilla ni la herrumbre corrompen, ahí es donde depositan. ¿Por qué? Porque quizás decimos que el hombre es el ser más sabio e inteligente. Sin embargo, un ave nos enseña y nos hace ver mayor inteligencia que aquellos que hemos sido capacitados con un don mayor. La inteligencia está en el conocimiento del Altísimo, en el reconocimiento de su soberanía, de su poder, para que esa soberanía y ese poder nos dé descanso a nuestra vida. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y si Él las alimenta a ellas, ¿acaso no nos alimentará a nosotros? ¿No son ustedes de mucho mayor valor que ellas? ¿Acaso no eres tú de mayor valor que el oro, que la plata? ¿Acaso no es la vida el mayor valor? ¿Acaso cuando la vida empieza a extinguirse, no hace el hombre lo mayor posible para prolongarla? ¿Acaso no se encuentran algunas regiones, no las menciono, de los países poderosos, todavía cuerpos en criogenia, esperando que la ciencia aumente para volver a la vida? Nosotros no necesitamos estar en un depósito criogénico, sino nuestra esperanza está en que ya sea en este cuerpo, ya sea en el polvo, en cualquier lugar, Dios nos levantará. No esperamos en la ciencia, esperamos en el Dios Todopoderoso, que así como formó al hombre del polvo de la tierra, de ese mismo polvo lo levantará. Verdad absoluta, verdad tan cierta, tan real, como que Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios mismo, vino a la tierra, se levantó de una tumba y hoy nos dice, estoy vivo por los siglos de los siglos. He aquí, el que estuve muerto, ahora estoy vivo, y se lo dice a Juan en Patmos. ¿Quién de vosotros hay, dice el Señor, que por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Dios ha determinado el número de nuestros días. Sean pocos, sean muchos, 75, 80, una semana, los que sean. Dios lo ha determinado para estar siempre reunidos con Él. Versículo 30, capítulo 6 de Mateo. Si Dios viste así, de terciopelo a las flores del campo, ¿acaso no hará mucho más por ustedes, dice el Señor, hombres de poca fe? No, su Padre Celestial sabe que necesitan de todas estas cosas, sabe de qué tienen necesidad. Por tanto, colofón, síntesis, enseñanza, moraleja, como le querramos llamar en cualquier recurso literario que hoy los poetas utilizan, llámese como se llame, el final es este. O tomando las palabras de Salomón, el fin de todo discurso es este. No se preocupen por el día de mañana. No se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día su propio problema. Bástale a cada día su propio afán. Busquen primero el reino de Dios. ¿Qué es lo que hacemos cada mañana? Es lo que hacemos tú y yo. Buscar el reino de Dios en oración. Buscar el reino de Dios en acción. Buscar el reino de Dios en la palabra. Y todo lo demás te será añadido. ¿Qué nos será añadido? Lo que necesitemos. No por trabajar mucho obtendremos más. Ni por trabajar poco obtendremos menos. El que cosechó mucho no tuvo más, el que cosechó poco no tuvo escasez. Es el maná que es dado a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Terminamos con el Salmo 139 y lo continuaremos el día de mañana. Salmo 139, versículo 10. Nos llevamos esto y esto también. Dice, si subo a los cielos,
versículo 8, leo el antecedente, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá, o sea, me tomará tu diestra. En todo lugar, en el cielo, en la tierra, en lo más profundo del Seol, ahí me guiará su mano y me tomará su diestra. ¿Por qué temer? ¿Por qué temer si delante de nosotros va el ángel del Señor? ¿Por qué temer si nos quiere encerrar Faraón? El ángel del Señor, Éxodo 14, dice que se traslada de delante hacia atrás de nosotros. ¿Por qué temer si el Dios de Israel ya no está en un tabernáculo? Está morando en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo que ha sido depositado en nuestros corazones. El día de mañana se ocupará de sí mismo. Por lo pronto, este día se ocupará de lo que Dios tenga delante de nosotros en el cuidado que Él hace reposar para nuestra vida. Así que, amado hermano, descanse en Dios, descansemos en Dios, reposemos en su gracia y descansemos en su poder. Porque, digamos lo que está en pantalla, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me hará descansar en delicados pastos y junto a aguas de reposo me pastoreará. Después de pasar el mar rojo, los llevó y los pastoreó en 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, los llevó a descansar Elim. Después, el desierto de Sin, donde el pueblo pensó que Dios los había abandonado. Pero eso será el día de mañana. Señor les bendiga, buenos días. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a saber que este día el ángel del Señor acampa en derredor nuestro y nos defiende. Gracias, Padre. Amén. Mis amadísimos hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos en la noche. Gracias a Dios, el clima ha mejorado, no hay lluvia, hay que cuidarnos solamente del tránsito local, que a pesar del esfuerzo de nuestras autoridades, un esfuerzo mayúsculo, pues las calles siguen estando en condiciones no muy propicias, así es que tengamos cuidado de nosotros mismos y de nuestro prójimo. Que el Señor les bendiga y que el amor de Cristo derramado en nuestros corazones nos lleve a hacer bien a aquel prójimo que nos rodea. Un abrazo, nos vemos en la noche.